Buenas noches. Las intenciones de esta celebración son por Juan Bautista Esteve, Juan Pérez Marco, Iván Morán, José Climen Pérez, Amparo Navarro Puig, Jesús Sánchez Romero, difuntos de la familia Torregrosa Segura, Amparo Femenía Banyuls, Héctor Tormo Martí, difuntos de la Asociación del Beato, y por la salud de Matilde y una acción de gracias. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, el 18 del mes pasado he dicho que tendría una noticia. Llegó el día y es con mucha alegría y con mucha ilusión que os comunico. Germans y germans tots, amb molta ilusión les comunic que el señor cardenal arquebisbe de València va a concedir una gran gràcia a tots els devots del beat Andrés i Bernon. Per la gràcia de Déu i seu beneplàcit, va a emeter un decret d'elevació de nostra capella a la categoria de santuari diocesà a partir del dia 18 d'octubre. Nuestra rectorat passarà a ser un santuari diocesà del Beatet, el primer santuari del Beatet d'Espanya, el primer santuari del Beatet de Gandia. La lectura d'aquest decret serà feta en el dia 18 d'octubre a les 20 hores en la missa presidida per Monsignor Arturo Ros, bisbe auxiliar de València. Visca el Beatet! Para celebrarmos dignamente estos sagrados misterios y celebrar con alegría este nuevo decreto de nuestro obispo de un santuario en nuestra iglesia, de nuestra iglesia de Valencia, pidamos perdón a Dios por las veces que no hemos sido santuarios de vida, que no hemos sido santuarios del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros hermanos, que he pecado mucho en el examen. Thank you.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que manifiesta tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Y que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender al grano? Y el sábado para abrir los sacos del cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando la balanza con engaño, para comprar a indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano, el Señor lo ha jugado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Salmo responsorial.
Alabarte al Señor que alza al pobre. Alabar, siervos del Señor, alabarte el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabarte al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Alabarte al Señor que alza. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabarte al Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriqueceros con su pobreza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el que es fiel en el poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuestes fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuestes fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Vosotros no podéis imaginar la alegría que tengo en mi corazón
entre haber dado la noticia a vosotros. Es una gracia muy grande para nuestra Iglesia. El señor cardenal ha sido muy benévolo para con nosotros, emitiendo este decreto de elevación de nuestra Iglesia a santuario diocesano. Vosotros podéis imaginar dónde hemos llegado. Gandía sediará, terá sed del primer santuario diocesano del Beato Andrés y Bernón. En la historia de Gandía, el primer santuario aquí en nuestra capilla. Hermanos y hermanas, no es poca cosa. El Señor ha recordado de nosotros y manifiesta con esta elevación a santuario diocesano una gran gracia para todo el pueblo, para toda la ciudad de Gandía. Y seguro que bendiciones van a chorrar, va a ser como camiones de bendiciones, como ya salen, y ahora con más vigor, con más certeza. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos llama la atención en un caso extremo para hacernos partícipes de su mensaje. Se trata de un hombre que está a punto de ser despedido de su trabajo, que necesita actuar urgentemente para garantizar su futuro, para no quedarse sin empleo, para plantear lo que va a hacer. Los acosadores en ningún momento en el Evangelio va a decir que él es un ladrón. No lo llama de ladrón, lo llama de injusto, porque pone intereses más de lo que es necesario. A veces es necesario que una gran desobertada comisión que yo cobraba para mantenerse bien, tener su nivel, tener su casa, tener su empleo, tener su comida a voluntad, comer, banquetear, festejar. Pero no lo llama de ladrón. Y el maestro, su amo, lo tece un elogio porque él trabaja con astucia. Sabiendo que va a ser despedido, dice: tú, ¿cuánto debes a mi señor? 100 barriles de aceite. Toma tu recibo, pon 50. Tú, ¿cuánto debes a mi señor? 100 fanegas de trigo, ponte 80 en tu recibo. Él piensa más allá de lo que nosotros. Por eso el Evangelio va a decir: los hijos de la luz son más expertos, son más sabios para los negocios de esta vida. Los hijos de este mundo son más expertos para las cosas de esta vida que los hijos de la luz. Nosotros queremos vivir en una comodidad, en una cercanía a todo, y estamos demasiado cómodos con lo que tenemos. No pensamos en el interés de mañana. Mañana Dios proveerá. Sí, que Dios cuidará. Pero es necesario tener la astucia de las cosas de este mundo para anunciar el reino de Dios, hacer con que este reino de Dios haga vivo en nuestra vida. Si nosotros, decía yo ayer y repito, si nosotros quedamos sentados, acomodados en nuestros bancos, el padre en su silla aquí, con los brazos puestos, sonriendo, y no hace nada para cambiar la realidad de la iglesia, la realidad de la evangelización, estaremos siendo malos administradores, estaremos siendo injustos, inicuos.
porque no estaremos dando lo que debe, no estaremos dando lo que es necesario, estaremos solamente comiendo, llenando la barriga, disfrutando de lo que tenemos. Y esto se llama pecado, porque la comodidad demasiada lleva al pecado. Los hijos de la luz deben luchar día y noche para que los bienes celestiales sean puestos integridad en la vida del hombre. Nosotros decimos que el dinero es la peor cosa, que corrompe, que destruye la familia, que causa guerra, que busca poder. Todo de malo metemos la culpa en el dinero. Vale, ¿tiene su culpa? Sí que lo tiene. Pero es el dinero que te viene a decir, toma, yo estoy aquí. No, somos nosotros que dejamos la concupiscencia del pecado tomar cuenta de nosotros, la ganancia, la envidia, el rencor, y queremos, queremos, queremos. Y entonces dejamos de servir a Dios, que es el Señor de todo, y nos servimos al Señor de lo dinero. Y así todo ponemos la culpa. Es que nosotros somos hombres, somos humanos, y errar es humano. No, para nada. Errar no es humano. Cometer error no es humano. Cometer error es tontería de cada hombre. Porque Jesús fue y es verdadero hombre y verdadero Dios, y asumió nuestra humanidad y no cometió errores. Mirad a Él en la cruz, mirad al Señor en la cruz y dime, apúntame un error de Jesús. Ahora si pregunto, apunta un error del cura, van a tener un montón, porque sí que lo tenemos. Pero no porque somos hombres, no porque somos humanos, sí porque nosotros tenemos la gana de servir más al mundo que al Señor. Y este es nuestro gran defecto. Queremos servir al Dios dinero más que al Dios Jesús, que nos ha salvado, que nos ha quitado del mundo del pecado. Este es el gran pecado del hombre. Luego, Jesús continúa anunciando su mensaje con frecuencia en el Evangelio. Hijos, vosotros no podéis servir a dos señores. Un ejemplo. Tenemos el sorteo, ¿cómo es? De la Lotería Nacional. Aquel niño que ganó 1 millón de euros. Tenemos aquel sorteo. Todos que tienen sus billetes y están, va a salir, me va a tocar. Y yo también, ¿no? Va a tocar, va a tocar. Pero ¿por qué nosotros ponemos una ilusión en algo pasajero? ¿Por qué nosotros ponemos nuestra fe, nuestras ganas, nuestro esfuerzo en algo que nos va a causar daño? Y si te toca, mitad va de impuestos. Otra mitad tendrá que mandar para este, para aquello, para aquel. Al final de las cuentas no quedará con nada. Jesús es el único que te tira de la nada, que te quita de la nada, de un pobre desgraciado que no tiene donde caer duro en el suelo, y te da todo, te da el cielo. Te da el cielo, te da la vida eterna. ¿Y por qué quedamos insistiendo en las cosas del mundo? ¿Por qué aún actuamos como este hombre del Evangelio? Servimos más al dinero que al Señor. Hermanos, yo tenía más cosas para hablar, pero voy a concluyendo. En las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, que nos llama la atención para administrar los bienes celestiales,
debe hacer mucha cosa en nuestra vida. ¿Por qué? En Marchuquera hoy daba un ejemplo. No, oye, quien viniera no me pegue, ¿vale? Solo un ejemplo. Vosotros tiene vuestro nene chiquitito, como vemos a veces en los telediarios. Tiene una niñera que cuida de tu nene, pero solo porque el nene llora, pega a las escondidas y dale fuerte en el nene. Si tú lo ves, ¿qué harías usted? Seguro que Alejandro y yo, si tuviera Alejandro y yo, juntos nosotros damos una paliza entera. Pero la verdad que tú tendrás coraje de salir de vacaciones, que tú confió un día. Tú tendrás ánimo de salir de vacaciones y dejar a esta niñera cuidar 30 días de tu hijo, que tú has visto pegando a él. ¿Tú tendrías ánimo a hacer esto? Yo no tendría, porque ella no ha sido fiel y ni cuidado un día y ya ha pegado. Fíjate, 30 días. Y así el Señor va con nosotros, nos ha confiado la fe, nos ha dado la fe, nos ha dado esperanza. Y un tiquitito, un poquitín así. Y nosotros no estamos haciendo buen uso. ¿Cómo que queremos que el Señor concédanos gracia tras gracia? Es necesario ser un buen administrador para presentar delante del Señor y recibir el todo que ya nos ha sido confiado. Hermanos y hermanas, busquemos las cosas del cielo, porque las cosas de la tierra ya lo tenemos. Busquemos las cosas del cielo, porque la tierra ya nos ha dado lo que merecemos. Pero este que tenemos ahora, si no nos acerca a Dios, no sirve para nada. El beato Andrés Ibernón ha sido un buen administrador. Por ser limosnero, salía por toda Gandía a pedir limosna para el convento. Cuando llegaba en su casa, en el convento, él podría decir: yo tengo más necesidades porque vienen más pobres a mí a pedir. Pero no, lo entregaba todo a su superior para que él administrara. Y el Señor ha sido fiel con él, y él ha sido fiel con el Señor. Y hoy vemos y tenemos la manifestación de la fidelidad de Dios para con el beato Andrés Ibernón. Su beatificación ha contemplado, venerado en toda una gran parte de España, y hoy, ahora, en esta iglesia tendrá su santuario. Su santuario para continuar intercediendo por nosotros, por el pueblo de Gandía, por esta gente que lo venera. Por lo tanto, si quieren continuar dando testimonio del amor de Dios, aprended con él, ser fiel en las pequeñas cosas y recibiremos mucho más de lo que podamos imaginar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo nos sugiere algunas intenciones de oración que hoy hacemos nuestra.
por la Iglesia, para que sepa dar testimonio de Cristo en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Juan Bautista Esteve, José Pérez Marco, Iván Morán, José Climent Pérez, Amparo Navarro Puig, Jesús Sánchez Romero, difuntos de la familia Torregrosa Segura, Amparo Femenía Bañuls, Héctor Tormo Martí, difuntos de la Asociación del Beato, por la salud de Matilde y en acción de gracias al Beato, por los gobernantes de todas las naciones, para que sus esfuerzos por la paz y la justicia no sean en vano. Roguemos al Señor. Por los marginados, por los parados, por los más pobres, para que encuentren una solución justa para sus problemas. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes de esta rectoría y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios. Roguemos al Señor. Por los fieles de esta asamblea, por esta asamblea santa, congregada en Cristo alrededor de este altar, para que, ejemplo de San Roque y del Beato Andrés y Bernón, podamos vivir según los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que no caigamos en la tentación de la codicia y no se apegue nuestro corazón a las riquezas. Roguemos al Señor. Que podamos llevar, Señor, una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto, alzando hacia ti nuestras manos, limpia de ira y divisiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad la ofrenda de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa
En este domingo, hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaba todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y también de modo especial Andrés Bernón. Y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio y a sus obispos auxiliares, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, ten que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternamente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los que los sacramentos y en la vida diaria. Oh Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cumpleaños santo. Venga adelante, Paqui, cante. Celebrado todo, santo y cumpleaños, ya está listo. Bueno, en el día 18 del próximo mes, a las 8 de la noche, Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia, estará aquí para presidir la Eucaristía y hacer pública el decreto, público el decreto de erección canónica de nuestra capilla del Beato Andrés y Bernón como santuario diocesano. Esta iglesia hoy tiene mucha gente, el día 18 debe tener el doble. Gandía debe caber en esta iglesia y los que no quepan acompañarán por la telesafor. O sea, vosotros son los misioneros a partir de hoy de anunciar a toda Gandía que nosotros tenemos un santuario diocesano en esta ciudad, y el santuario diocesano del Beatet. Son misioneros, no deja el padre solo anunciar y decir que está contento. Participen, vivan esta alegría presente en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra comunidad. Ahora, con mucha devoción, haremos nuestra novena. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Novena breve al Beato Andrés y Bernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización.
Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al beato Andrés Ibernón, a fin de que viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del beato Andrés Ibernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mí, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del beato Andrés Ibernón, y haz que a su invitación te ame con todo mi corazón, venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio, Andrés prodigioso de méritos grandes. Fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre, a los que te invocan no les desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no les desampares, socorre piadosos sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, a los que te invocan no les desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón. Oh Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Pane de cielo prestitisti eis, omnem lentamento in se abente, oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passione tue memoria reliquisti, tribu quesamus itanus corporis et sanguis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis fructus tui nobis vivificiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su gracioso esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Demos al amor de los amores. Está aquí, venid a adorar.
Esto es bendición de Dios, es el propio Dios que pasó en medio de nosotros, a nosotros, y nos concedió la gracia de pertenecer a Él. No perdamos esta oportunidad, es única. Empieza ahora. Christus vive, Christus regna, Christus, Christus in terra. Christus vive, Christus regna, Christus. Viva nuestro Señor Jesucristo. Viva. Disque el Beatet. Viva. Disque nuestro santuario diocesano. Viva. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Viva.